Good evening, everybody. Good Good evening, evening, teacher. everybody. Good How are evening. you today? Very good. Very good, teacher. Are you fine? Are you okay? Are you pretty good? Very good. Pretty good. ¿Cómo está el clima allá en Santa Ana, Congo, Santa Santana? Ana. Estamos bien, no está lloviendo. Raining. It's raining. Alfredo, algunas veces yo no sé si está o no está, porque igualito se ve cuando en la foto. Cuando se conecta igualito lo veo. De repente veo como que ya se mueve, ¿verdad? Ok, pero creo que hoy sí no. No, pero sí estoy. Ah, sí está. Sí. Igualito se ve en la foto, fíjese, cuando se conecta. No quiere decir que no se hizo Photoshop. No. Tenemos una agenda bien apretada, ¿verdad? ¿Qué tal? Miren, fíjense de que ahí en el WhatsApp varios ponen mensajes, ¿verdad? Pero como yo no tengo los contactos, entonces yo no sé quién escribe qué. Ya me voy a ir aprendiendo, por ejemplo, Vivi, sí, ya vi que es Reina, es la otra reina. Quiero ver. Digamos sobre eso. Para 24. Aparece. Uno que dice sublimación, algo así, ¿quién es? Patrón. Huella, Mauricio Huella, 43. Leiva Moisés Lucas. Pleites. Víctor Molina 2. Gran dominador aquí. Sublimación es como un estampado que le hacen a las camisas o algo así. Sí, correcto. Buenas, teacher. Good evening. Fíjense que aquí afuera de mi casa hay una gran bulla. Vamos a. Si no se calman, voy a moverme del lugar. Quizás sí me voy a mover, ok. Voy a esperar. Bueno, me voy a tardar en lo que me mueva, ok.
Okay, ya. Okay, guys, let's begin the class. Let's begin the class for today. Yes, begin. Okay, let's share the screen. Okay, the topic for today is daily routines, activities, practice. Okay, daily routines, but a focus on at your work, your workplace, the activity you do at work. But we also are going to include activities in your house. Well, your daily activities, personally. Okay. We are still in the unit number two, and the topic of daily routines, as I told you, is daily routines at work, but also personal daily activities, daily routines. At the end of this class, students will be able to talk about their daily routines. That is the purpose of this class. You talk about your daily routines. Okay, so I have here some activities that we already practice. Okay, the verbs and the activities. Now I need that you tell me which are the activities. Tell me, which is this activity? Secretary? No, it's activity, no occupation, it's activity. What is the activity? Hey, come on, guys. What is the activity? What is the activity? Nobody? Okay, No. remember the activity? Advertise. Do you remember? Advertise. What do people advertise? According to the activity, advertise what? Okay, here is bionom. Okay. What is that? Is the name of a Hey, hello, what happened? Do you listen to me? Digital marketing manager? No, that is an occupation. I am asking you activities. Okay, the activity is advertise, but I wanted you complete the activity. Okay, number one is, okay, I'm gonna help you with this, but if you have to remember, okay, advertise the company. Do you remember this activity? If you say advertise, is the verb, right? Advertise the company. That is the activity, advertise the company. Okay, second activity. What is this activity? Receive money. Receive money. Exactly. Exactly. Congratulations, the one that answered. Okay. Yes. Activity number three. Install program. It can be install program, but think a little bit, please. Think a little bit. Do you need to
Open the CPU to install programs. No. No, you don't need it to do it, right? Because it's software. Mm-hmm. So what is most likely? ¿Qué es lo más podemos decir a la, al dibujo qué es lo que más podría hacer? Install the hardware. Ajá, or fix, okay, fix the computer. Fix, repair, repair the computer. Repair, repair the computer. Ajá, repair, repair. Now, activity number four. What is this activity? Study. Study, but at work, what? No, to the university. Mm-hmm, but remember that we are practicing in this moment activities at work. So read the board. Okay, read, but another verb, because look at the action. Read or, okay, I'm gonna help you. Read or write? Write. Write what? Write what? Report. Write reports. Write report. Okay, what is this activity? Write report. No, the number five. Activity number five. Here. Nobody. Okay, carry. Carry boxes. Carry boxes. Uh-huh. Carry boxes. All of this activity we already studied. Okay. The number one, the activity is advertise the company. The number two is receive money. Number three, repair a computer or repair computers. Number four, write reports. In number five, carry boxes. Now I want you to tell me in sentences using the subject, okay, using the person who does the action. Example in the number one, okay, what is the person? It's a woman, right? It's a woman. So you say she advertises the company. She advertises the company. And now in the second picture, how do you say? To save money. But who? Who? Quién? Quién? I receive money. But this is he, right? He. Oh, he. Uh-huh. In the complete sentence is... Possibility number one, he received money. Possibility number two, he receives money. What is the correct? Receives. Repeat, repeat. What is number two? Number two. What is it? He receives money. He receives money. Money. Okay, and then number three? He repairs computer. Oh, exactly. He repairs. He repairs. With Z, right? Repairs computers. And in the number four? He writes report. Okay, she writes reports. She writes report. And in the number five? They carry boxes. Exactly, they carry boxes. Okay, in the number one, she advertises the company. In the number two, he receives
money. Number three, he repairs computers. Number four, he writes reports. Number five, they carry boxes. Okay, now this is a review, right? This is a review how to use the simple present and how to use the verb with the third person singular form. Now we are going to have a practice, but in the WhatsApp. Okay, le voy a enviar una pequeña actividad para que repasen el verbo, okay? Repasen los verbos como se usan en la tercera persona. Okay? Be ready, please. Wait a minute, everybody, my WhatsApp. Where is this? This is my WhatsApp. Okay, guys. Hagan la práctica entonces ahí en el enlace que les he mandado en WhatsApp. Okay, y luego les voy a preguntar.
Ready? Finish? Hey, le voy a preguntar solo unas cinco porque es algo larguito. ¿Eh? Ok, begin. Number one. Tell me the answer. She space a beer every Saturday. Correct. Drinks or drinkes? Something like that. A, B, or C? B. B, exactly. Okay, drinks. Number two. What is number two? He space an apple every day for breakfast. A, B, or C? A. Exactly, it's A. It's A. It's number three. He always space his wallet when we go out. A, B, or C? Forgets. Yes, forgets. Okay, letter A. Letter A, forgets. Exactly. Forgets. Okay, number four. I space to school by bus every morning. What is it? A, B, or C? A. I go to the school. A, exactly. Go. Go, right? I go. I go. And number five, that is the last one, is, okay. We space three dogs, A or B? No. Have. Have, exactly. Oh. We have three dogs. Excellent. Well, the five, only five, you did it good. Now continue with the content. Okay, as you remember, we were practicing some in affirmative, right? In affirmative. Now, and some in the game, we practice with negative. Now we are going to practice the yes, no question in simple present. Okay, what is yes, no question? What is yes, no question? Yes, no question is when you answer yes or no, right? Yes or no. The auxiliary is do for I, you, we, they in the plurals, right? In this case, Sylvia and can. And does for he, she, it, my friend, or Oscar, okay? For the third person singular, right? What is the third person singular? A man, a woman, or a thing, or a place, okay? In this, or a word. Can you say, for example, do I ask for assistance?
Do you ask for assistance? Do they ask for assistance? Do Sylvia and Ken ask for assistance? Does he ask for assistance? Does she ask for assistance? Does my friend ask for assistance? Does Oscar ask for assistance? Okay. Begin the question with the auxiliary, right? Then the subject. Then the activity. What is the activity? Ask for assistance. Ask for assistance. Ask for assistance. Yes, yes, no question. Yes, you do. Okay. Yes, you do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. If you ask, for example, you say, do I ask for assistance? Answer, yes, you do. No, you don't. Do you ask for assistance? Yes, I do. No, I don't. Do we ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. Do they ask for assistance? Yes, they do. No, they don't. Do Sylvia and Ken ask for assistance? Yes, they do. No, they don't. Okay, now this. Does he ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Doesn't. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does it ask for assistance? Yes, it does. No, it doesn't. Does my friend ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does Oscar ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Como se fijan, las respuestas es corta, ¿verdad? Siempre se usa usando el auxiliar. Aquí como la pregunta es con la primera, segunda y tercera persona en plural, siempre va a ser do. Y como aquí es con la tercera persona en singular, siempre va a ser does. ¿Ok? El verbo, así como vimos ayer, que en oraciones negativas el verbo era la forma base, porque yo les comentaba que en la tercera persona el auxiliar es el que absorbe el cambio de la tercera persona. ¿Ok? Así que el verbo siempre va a ser forma base en el oraciones negativas y en preguntas. Siempre va a ser la forma base. ¿Ok? Ahora yo les voy a hacer una pregunta de aquí y ustedes me responden, porque si se llama yes, no question, quiere decir que hay dos respuestas posibles. Una podría ser yes y la otra no. Entonces, ¿cuáles son las dos posibles respuestas siempre? Yes or no. Ok. For example, my question is, do I ask for assistance? Possible answers, yes, you do. No, you don't. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer unas cuantas así en general. Y de ahí sí la voy a personalizar. Ok, así que estén atentos. Ok. Listen, question. Do we ask for assistance? Possible answers? Yes, you do. Yes, you do. No, no, you don't. Does she ask for assistance? Yes. Yes, yes, she does. She does. No, no, she doesn't. No, she doesn't. Do Sylvia and Ken ask for assistance? Yes, yes, they do. No, they don't. Does my friend ask for assistance? She does. Yes, okay, yes. Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No, she doesn't. Okay, aquí dice she, pero podría ser he, ¿verdad? Porque el amigo no se sabe si es hembra o varón. Puede ser amiga o amigo, okay. Do they ask for assistance? Yes, they don't. Okay, now personal questions. Be ready.
Okay, Victoria, answer the question. Do they ask for assistance? Yes, they do. And? No, they don't. Luz Yamelit, do you ask for assistance? Yes. Yes, you do. No, you don't. Okay, listen again the question. Do you ask for assistance? The yes, answer is yes. Yes, I do. No, I don't. Okay. Vaya, en esto le voy a pedir a ustedes de que no lo vean tan gramatical, sino que veanlo como que de veras lo están diciendo. Para que vean la lógica de la respuesta, ¿verdad? Porque si yo le digo, do you, le pregunto a ti, ¿verdad? Y si te pregunto a ti, ¿quién responde? Yo, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir noqueando por la lógica, ¿ok? Do you ask for assistance? Yes, I do. No, I don't. Ok, continue, Zulma. Does it ask for assistance? Yes, it does. No, it don't. It doesn't, okay. It doesn't. Doesn't. Rafael, does my friend ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Lady, does Oscar ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Moses, do they ask for assistance? Yes, they do. No, they don't. Guadalupe Carolina, do I ask for assistance? Repeat, por favor. Do I ask for assistance? Yes. You don't. No, you don't. Very good. Okay, yes, you do. And no, you don't. Reina Abigail, do we ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. David, do, okay, wait. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, Marco, does he ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Hey, Jaimito. Okay, do Silvia and Ken ask for assistance? Yes, they do. No, they don't. Manuel, does it ask for assistance? Yes, it does. No, it don't. It doesn't, okay. It doesn't. Maria Edith, do you ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. No sé si no se le dio María o no lo respondió. Ok. Hola. Zulma, ya le pregunté. Yes. Ok. Rosa Milagro. Ah, no, Reina Milagro, sorry. Oh, Vivi, ok. Reina Milagro. Ok, do we ask for assistance? Do we ask for assistance? Yes, you say yes. Yes, I do. No, yes, you. You do. Yes, you do. Yes, you do. No, es que esa palabra me cuesta. No, they don't. No, they don't. Ay, es de que no lo puedo pronunciar. Ah, no, porque era con you, ¿verdad?
Yes, you do. No, you don't. Don't. Don't, doesn't. Don't, doesn't. Do, does. Do, does. Don't, doesn't. Entonces, yes, yes, you do. Don't, no, no, you don't. No, you don't. No, you don't. Okay, let's go to the previous page. Y vamos a ver, le voy a preguntar de esto, ¿ok? Picture number one. Does she advertise the company? Yes, she does. Picture number two. Does he repair computers? No, he doesn't. No, 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 what, okay? No? He doesn't. Picture number three. Does he cook dinner? No, he doesn't. Picture number four. Picture number four. Does she receive money? No, she doesn't. Picture number five. Do they repair computers? No, they don't. Okay, now let's complete the exercise with answers. Okay. Practice. Read the question, then complete the short answers. Do you need a green t-shirt at work? And then you say no. Okay, and complete. Do it. No, do it. No, I don't. No, háganlo. Háganlo y después lo, se lo voy a preguntar. Aquí ya les estoy leyendo yo el mensaje. Manuel, que le estoy leyendo. Todavía ya le entendió, Manuel. Sí, un poquito. Vaya, ojalá que con más práctica. Aquí le están preguntando si sí o no de tal cosa, ¿verdad? Y entonces usted responde no o yes. Y según la persona. Ahí lo que tiene que tener cuidado es también la persona, ¿verdad? Do you? Entonces, ¿a quién le preguntan? A usted. Entonces, ¿quién responde? Yo, ¿verdad? Y así. Thank you. Si alguien lo llena en la computadora, cuando hayamos dado el espacio necesario para que todos lo contesten, ¿verdad? Porque yo necesito que cada ejercicio todos lo contesten. No lo vamos a llenar así de un solo en la clase. Entonces, pero si hay alguien de ustedes que lo llena en computadora, me gustaría que lo compartiera para ahorrar tiempo en eso. Pero si no, no, ¿verdad? Aquí vamos a llenarlo uno por uno.
Are you ready? Cuando nadie me responde, asumo que no, ¿verdad? Okay. Continue. Are you ready? No.
Okay, guys, I'm going to assign who are going to give me the answers. Okay, number one, Jaime. Number two, Manuel. Number three, Monica. Number four, Rafael. Number five, Lady. Number six, Moses. Seven, Guadalupe. And eight, Jenny. Okay, begin with the number one. Number one, do you need a green shirt at car? No, I don't. No, I don't. Good. Number two, read the question and answer. Manuel, I said number two, right? Yes, he does. Yeah, he does. Okay, the question is, does John have three children? Yes, he does. Good. Number three, read the question and answer. And Monica. No, I don't Paris at night. Okay, read the question. Quiere decir, lea la pregunta, okay? Read the question. Sorry. Lea la pregunta. And answer. Do you like Paris at the night? No. No? I don't. No, I don't. Only no, I don't. Okay. Do you like parties at night? No, I don't. No, I don't. Good. Okay. Number four. Read the question and answer. Hey, Rafael is going to write it. Number 40 for you, Rafael. Yes? Okay, number four. Who is number four? Rafael, el micrófono. Sorry. Number four. Yes. Does your wife need a sweater? No, she doesn't. No, she doesn't. And number five, read the question and answer. Do you and your friends like movies? Yes, we do. Exactly. Okay. Me sorprenden. Okay. You're very smart. Esta no estaba tan fácil, fíjense, en las cinco. Pero la pudieron hacer. Okay. Number seven. Number six. Do the students in your school like English? Yes, they do. Yes, they do. They mask. Okay. Number seven. Does your husband like children? Yes, she does. Your husband is un hombre. He. Yes. He, okay. Yes, he does. Number eight. Does Mr. Viatoro want a motorcycle? No, he doesn't. Is Mr. Viatoro is a man? He doesn't.
No, he doesn't. Good. Okay, guys, everything is okay. You did it very well. Good job. Congratulations. And continue. The next. Okay, now we are going to practice some daily routines at work. Activities at work. Okay. Everybody's going to repeat. We are going to practice, okay? Everybody repeat. Know the policies. Know the regulations. Know the regulations. Help workers. Help people. Help the company. Help the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Answer the phone. Make phone calls. De esta pequeña listita de la ¿hay alguna que no se haya entendido? De la práctica que acabamos de hacer. Yes, ¿alguna que no sepa qué es lo que significa? Know the policies, know the regulations, help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. Everything is clear. Know the regulations. What? Know the regulations. Saber las regulaciones. Okay, know is saber, conocer. Okay, know, saber o conocer. The regulation, las regulaciones. Policies, políticas. Gran party que se tienen ahí, va. Y esta música. Ah, la victoria. No nos invitaron. Okay, next. Everybody repeat. Write reports. Write reports. Send reports. Send emails. Send emails. Arrange meetings. Carry boxes. Carry products. Keep track. Repair computers. Ask for assistance. Okay, any questions? ¿Qué significa la última? Ask for assistance. Mm-hmm. Pedir ayuda. Pedir asistencia o pedir ayuda. Ask for assistance. Okay, I'm going to repeat them. Write reports. Send emails. Arrange meetings. Carry boxes. Carry products. Keep track. Repair computers. Ask for assistance. Continue. Okay, repeat everybody. Install programs. Install programs. Sell products. Exchange information. Buy new merchandise. Receive money.
Receive money. Listen, is money, okay? Money. Receive money. Receive money. Decide what to buy. Decide what to buy. Transport products. Yes. Fix cars. Fix cars. Okay, any question? Any question here? Sí, hola, merchandise es mercancía. Yes, exactly. Is clear? Okay, listen again. Listen again, okay. Yes. ¿Cómo dice toda la oración entonces? Buy new merchandise. Comprar nueva mercancía. Buy es comprar, right? Buy es comprar. Buy. Buy. Decidir qué comprar. No, comprar nueva mercancía. No, él te está diciendo la número 6, ¿verdad? Decide what to buy. Decide what to buy. Decidir qué comprar. Ajá, very good. Okay, again, install programs. Install programs. Sell products. Sell products. Exchange information. Exchange information. Buy new merchandise. Buy new merchandise. Receive money. Receive money. Decide what to buy. Decide what to buy. Transport products. Fix cars. Fix cars. Okay, now daily routines, but at home. Daily routines at home. Okay, begin, please. Get up. Get up. Get up. Get up. Get dressed. Get dressed. Take a shower. Take a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Shave. Shave. Put on makeup. Put on makeup. Eat breakfast. Eat breakfast. Come home. Come home. Make dinner. Make dinner. Study. Study. Watch TV. Watch TV. Go to bed. Good bed. Okay, in this, what is get up? Levantarse. Levantarse, levantarse. Get dressed. Vestirse. Vestirse, ¿verdad? Si se acostó sin ropa, tiene que vestirse, okay. Get dressed. Vestirse, okay. Take a shower. Tomar un baño. Bañarme. Mm-hmm. Brush my teeth. Cepillar los dientes. Comb my hair. Peinarme. Acomodar el cabello. Ah, no, acomodar el cabello. No, peinar es peinar el cabello. Peinar. Comb es peinarse. Peinarse el cabello. Comb my hair. Shave. Afeitarme. Afeitarse. Eso sí es afeitarse, va. Put on makeup. Maquillarse. Eso no lo hacen los hombres, ¿verdad? Se van a ahorrar esa, ok. Puro makeup. Eat breakfast. Comer el desayuno. Ok, comer desayuno o desayunar de un solo, ¿verdad? Come home. Ven a casa. Ir a casa. Make dinner. Hacer la cena. Study. Estudiar. Watch TV. Ver televisión. Go to bed. Acostarse. Ir a la cama. A tirarse a la cama, va. Así es, tirarse a la cama. Ustedes hacen así, ¿verdad? Ya. Cuando termine la clase, yo les digo, have a good, see you tomorrow, have a good night, y ustedes se tiran el solo. Ok, go to bed. Ok, free time routines. Estas son, las anteriores eran como actividades de rutina, pero como personales, ¿verdad? Estas son de entretenimiento, más o menos. Oh, eso. Ok, everybody repeat. Exercise. Exercise. Listen to music. Listen to music.
Play football. Play football. Go out for dinner. Go out for dinner. Go dancing. Go dancing. Take a nap. Take a nap. Read. Read. Check media. Check media. Go to the movies. Go to the movie. Visit friends. Visit friends. Okay, ahora lo voy a decir al revés, yo lo voy a decir en español, pero así a la nada en orden, sino que ustedes me van a decir cuál estoy diciendo. Leer. Yes. Read. Y me preguntaba. How do you say take a nap? Ajá, es tomar una siesta. Okay. Okay, salir a comer. O a cenar. Go out for dinner. Visitar amigos. Chequear las redes sociales. Escuchar música. Listen to music. Hacer ejercicio. Exercise. Ir a bailar. Go dancing. Ir al cine. Go to the movies. Tomar una siesta. Take a nap. Araganear, va. Ustedes ayer me imagino yo que en la mediodía va, por ahí se esconde y se dormirá en un rinconcito. Yeah. Yo en mis trabajos siempre lo he hecho. Okay. Very good. Household church teams, okay. Estas son como household chores, son los oficios de la casa. Creo que allí los varones como que no las van a... No las hacen, va. Ok. Pero las tengo que enseñar, pues, si hay algún buen esposo por ahí. Ok. No dudo. Ok. Wash the dishes. I repeat for everybody. Wash the dishes. Wash the dishes. Clean the house. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mop. Vaya, ahora se lo voy a preguntar, pero los que no tienen duda de ¿qué significa uno? Escuchen a sus compañeros, ¿ok? De los que se lo pueden. ¿Ok? What is take out the garbage? Sacar la basura. Dust. Limpiar la casa. Ajá, pero más que todo sería... Clean the house. Dust es sacudir. Okay. Dust. Sacar el polvo. Ajá, sacar el polvo. Dust. Sacudir, ok. Wash the dishes. Lavar los platos. Ajá. Do the laundry. Lavar la ropa, ya sea máquina o a mano. Sweep. Barrer, va. Mop. Trapear. Go shopping. Ir de compras. Muy bien. Compras. Vaya, todas estas actividades que hemos visto hoy, ¿verdad? Es porque se les va a estar pidiendo que ustedes hablen siempre de sus actividades, entonces siempre tienen que estarlas chequeando y repasarlas para que no se les olviden. Ok, and finish the presentation. Now let's go to the manual. Vaya, ahora vamos al manual, vayamos sacándolo por ahí, manual.
Go to the manual. What page? Wait a minute, please. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Okay, the page is 22. No. No. The previous. Esta no la logramos hacer ayer, así que la vamos a hacer ahora. Okay. Complete the sentences with the correct form of the verb. For example, number one, you have he, and use the verb order, but according to the subject. Okay, Helen, in parentheses, not called, I, okay, use the verb in parentheses, no call es porque va a ser la oración negativa, ¿verdad? Los que dicen not es porque va a ser la oración y negativa. Ok, do it. Acuérdense que el lunes no va a haber clases, ¿verdad? Es primero de mayo.
Okay, I consider that you did it. Okay, Marco, you say the answer, the number one. Reina Abigail, number two. Victoria, three. Jaime, four. And David, number five. Okay. Okay, teacher. Number five, no dice five, sino que dice one, ¿verdad? Dígamelo todo, número uno, Mario. No quiero decir David. Mario es el que estoy leyendo. Ok, David. Allí no dice five, sino que dice número uno, ¿verdad? No sé si ahí porque lo pusieron así, pero ahí dice uno y uno. Ahí me dice los dos. Ok. Los dos uno. Sí, los dos unos. Ok. Ready, 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 ready. Begin, Marco. Number one, he orders everything in the office. Okay, he orders. He orders everything in the office. Good. Number two. Amy and Teresa ask for the sanitary every Friday. Is correct? Is it correct? No. 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 Ask us. Así en pasado. ¿Quién es el que me estaba contestando ese permiso? Ya no me acuerdo. Jaimito, ¿va? Yes. Jaimito, está, es, no está bien la número dos. Yes o no? No. ¿Qué le falta? It's a prayer there. What? It's a prayer there. Yes. After. This way? Is correct? Yes. ¿Están todos de acuerdo que esa está buena así, la número dos? No, no es así. ¿Qué es? No lleva la S. Ajá, ¿por qué no lleva la S, Victoria? Porque son dos personas. Ajá, porque son dos personas. Amy, interesa, o sea, en otras palabras, es plural, right? Plural. Per person in plural. Okay.
And number three? Helen doesn't call the design department on weekends. Okay, doesn't call. Number four? Number four, number four, number four. Cleaner. Okay, ¿quién me quiere ayudar con la number four? Cleaner. She cleans. She cleans. She cleans our desk in the mornings. Number one, David. I write a list which in the things we need at 9 o'clock a.m. And the number one? Mario? Mario doesn't keep a record of the merchandise he keeps by. Doesn't keep. Very good. Okay, that's correct. That's correct. Now let's go to the next. In the next, the page 23, page 23, okay, here you have some information. You have Oneida Chicas and Nelly Pineda. You have Ricardo Mata and Max Pinto. Okay, do is the activities that they do. Don't, the activities they don't do. Okay, do, activities they do, and don't, the activities that they don't do. For example, and the activity they do is create software, repair computers, and install antivirus. And don't sell computer programs, exchange information about programs. And Ricardo Mata and Max Pinto and the do's are keep track on the sales, write reports, buy new merchandise. And the don'ts, receive money from sales and decide what to buy. Okay, according to this, you answer the questions. Answer the question with yes or no. Okay, do it.
Vaya, ahorita les voy a preguntar a los que no les he preguntado antes. Vamos a ver. Ok. Bien raras esas enumeraciones, ¿verdad? Si se piensan, hay cuatro, hay tres, cuatro. One, two, three, four, four, and four. Ok, vamos a ver. El primer four y el segundo y tercer four. Ok, María Edith, you number one. David, no, a usted ya le había preguntado antes. María Edith, number one. Luisa, number two. Alfredo, three. Zulma, four. Usted el primer four, oiga, Zulma. Mónica, the second four. En Rocío, no sé si está participando Rocío, hoy no la he escuchado. Sí, aquí estoy presente. Ok, el último four, oiga. Está bien. Ok, me dijo el trivel. Rafael, no es Alfredo es la cosa. Alfredo. Ajá, yes. Okay. Zulma el primer four. Mónica el segundo four y Rocío el último four. Okay, I guess that it's time. Begin, number one. Do Oneida and Nelly work with softwares? Answer. Hello, María Edith. What do you say? What is your answer? Okay. ¿Alguien que me pueda ayudar con la uno, por favor? Number one. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay, the number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, they do. Yes, they do. They sell antivirus. Number three. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they do. No, that's right. No. They. No, they do, do or no, they don't? No, they do. Can I say that? No, they do? No, they do. No, they don't. Sí, Alfredo, siempre es cuando es no, es they don't, o sea, don't or doesn't, ¿verdad? Pero sí tiene que ir eso, ok, don't, no they don't. Okay. No they don't. Number four? Yes, they. They?
They. What do you say, guys? Yes, they do, or yes, they don't? Yes, they do. Okay, yes, they do. The second number four? No, they don't. No, they don't. The last four, do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do. And teacher. Yes. Tengo una duda con la número dos. Ajá, yo también, pero ahorita voy a moverla. Porque ahí dice que ellas instalan, no venden antivirus, entonces yo la tengo con no they don't. The number two. Yo igual así lo tengo. No they don't. Ajá, porque yo también la tenía con un Odeidon, por eso voy a ver. Ajá, yo igual. Ah, dice install antivirus. Y la pregunta dice sell. ¿Cómo regresa, ma? Ok, the number two. You are correct. Because they say install and sell is different. So the answer is no. They don't. They don't. Hasta ahorita se va comprendiendo todo o hay preguntas. Questions. En la primera. ¿Cuándo dijo que iba don't? En la número 12, don't, porque como la respuesta es no. No, don't. Ajá, la respuesta negativa, ¿no? Ajá, cuando la respuesta es negativa, pero acuérdese que de la primera, segunda persona y la tercera del plural. El cuadrito que estaba en el PowerPoint presentation, el cuadrito acá, el que hicimos las preguntas, ahí está la clave, ¿verdad? ¿Cuándo es que usted va a responder con don't y cuándo va a responder solo con do? Porque si es afirmativo, va a ser siempre do. Por ejemplo, en afirmativo va a decir yes, they do. Y en negativo va a decir no, they don't. Y si es tercera persona, va a decir en afirmativo, yes, she or he does. Y en negativo, no, he or she doesn't. Another question? No. Okay. Continue. Yes, no questions. Aquí tenemos ya un cuadrito más chiquitillo, ¿verdad? Que es el del libro. Preguntando. Ajá, entonces aquí está como resumido, ¿verdad? Ahí en el PowerPoint le di un cuadro bien grandote. Está más completo que ese del libro. Pero aquí vamos a ver, ¿ok? Yes, Alfredo. María dice, está preguntando en chat. Ajá, voy a leer chat. Señor, yo hablo, pero no me escuchan, dice. María, sí, ya me había dado cuenta, María, no se preocupe. Algo le estaba fallando ahí del micrófono, de seguro. Porque sí, yo vi que como que estaba hablando, pero como tenía el micrófono apagado, creo yo que por eso fue. Yo tengo uno, pero no sé por qué me escuchan. Yo tengo. Bueno, trate de hablar ahorita.
Pero es que fíjese de que a mí me aparece aquí que usted tiene apagado el micrófono. Póngalo tal vez y hable a ver si así le escucho. María Edith. Vaya, ahora hable. Dígame hola. Hello, teacher. Sí, no, no, no se le escucha. Algo está ahí fallando. No, no, no sé. No sabría decirle qué. Pero sí, no se le escucha. Judith. Edith, sorry. María Edith. Ok. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ella, si quiere escucha aquí la pregunta, si quiere escriba la pregunta. Cuando va don't, dice. Allí yo creo que se le fue una S, porque solo es don't. Yo le contesté a alguien por ahí, preguntó, ¿verdad? En negativo, usted dice, no, I don't. Pero aquí lo vamos a practicar otra vez. Oiga la explicación, ¿ok? Estaba por explicar aquí, ¿verdad? Veamos, aquí están las preguntas, ¿verdad? Así le voy a explicar, ¿va? Yes, no question, ¿por qué se llaman yes, no question? Porque son preguntas que yo quiero saber si sí o no de algo. Entonces, como estamos nosotros con los daily routines, ya sea en el trabajo o en la casa, entonces estamos ocupando actividades de esas en la casa o en el trabajo. Y al principio en el PowerPoint pusimos esa gran lista, ¿va? Y ahí tienen para divertirse viendo actividades. Ok, entonces usted hace la pregunta comenzando con el auxiliar. Siempre tengamos en mente aquello de las personas, ¿verdad? Primera persona del singular, ¿cuál va a ser? I. Segunda persona singular y plural. You. Primera persona plural. They. No, primera persona plural. We. We es la primera persona en plural. I es en singular, ¿verdad? Pero en plural es we. Tercera persona del plural. Yo. They. Tercera persona siempre va a ser los que no están en la conversación. You está en la conversación. ¿Quiénes están en la conversación? I and you, ¿verdad? Esos están en la conversación. Y en plural, we. We and you, en plural. ¿Quiénes no están en la conversación? Las terceras personas. Ya sea del singular o del plural. Pero se llaman terceras porque no están en la conversación. El plural de la tercera persona es... They, ¿verdad? Y la tercera persona en singular, ¿quiénes serían? He, she, it. Ajá, entonces a ese siempre le vamos a decir third person in singular. Vaya, entonces aprendámonos los términos. First person in singular. I. Okay. Second person in singular. You. We. No, second. In singular. You. Second person in plural. We. No, it's you. You. Acuérdense que el you es second. Es in singular en plural. You tiene dos funciones, el singular y el plural. El singular es cuando es a ti, ¿verdad? Tú. Y el plural es de ustedes. Ok, and this first person in plural, we, first person in plural, we, es la primera persona, porque me incluyo yo, we, ok, third person in singular, he, she, and it. Entonces aquí en esta primera explicación está first person in singular, first person in plural.
second person in plural and second person in singular. Okay, only. Okay. Cuando estamos hablando de first person in singular, first person in plural, second person in singular in plural, third person in plural, the auxiliary is do. Okay. Do I get up early? Y una característica que van a tener esas preguntas es que la última palabra yo entono la voz, o sea, la subo la entonación. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Okay, the short answers, possible answers. Yes, I do. For example, if I just say, do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do they transport their product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't. Okay. La pregunta que me hacían uno, ¿verdad? ¿Cuándo lleva don't? En las respuestas negativas. Miren, ahí están en negrito. Okay. En las respuestas afirmativas, use el auxiliar do. Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. No, we don't. Aclarada pregunta. María Edith, póngame ahí si sí se le aclaró la pregunta. Okay. Bye. Todavía no, después me la va a poner quizás. Ok, continue. Ah, ok, wait a minute, please, I'm going to pass the attendance. Hoy no han ido al breakout, ¿verdad? No, no les hace falta. Ok, Adriana, no, right. Siempre las nombro, pero... ¿Alfredo? ¿Present? Present. ¿David? Present. Present. ¿Emerson? No, right. ¿Guadalupe Carolina? Present. ¿Ivania? No, right. ¿Jaime? Present. Jenny? Present. Jorge, no. José Marvin? Ay, José Marvin. Ayer me dijo que ya no iba a faltar y hoy faltó. Kelly? Karen, no, tampoco ha venido. Lady? Present. Luz Yamilet? Present. Manuel? Present. Marco? Present. Maria Edith? Ah, sí, ella no se le va a escuchar. Maria Luisa? Present. ¿Y Moisés? Present, teacher. ¿Mónica? Present. ¿Rafael? Present. ¿Reina Milagro? Present. ¿Reina Abigail? Present. ¿Rocío? Present. ¿Ronald? Pero, okay. ¿Roson? Y Zulma. Present. Okay. Continue. Picha, a mí no me mencionó.
¿A quién? Victoria. Sorry, Victoria. Let me see. Quiero ver qué le puse. Le puse, quiero ver Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, la última, sí, aquí está. Juan. Okay, the exercise is create yes, no questions using the words in parentheses, write the answers. Okay, por ejemplo, en el número uno dice, you work company. ¿Cómo quedaría la pregunta? Do you work company? Do you work in a company, ¿verdad? In a company. Answer? Yes, I do. Yes, I do. Ya estamos comprendiendo, ¿verdad? Mañana que hagamos la práctica, ¿verdad? Mañana, acuérdense que los días, mañana es 9, ¿verdad? Mañana es la novena práctica, todavía no estamos. La 10 siempre es la práctica. Entonces ese día habla, tienen que practicar bastante. Hoy es la práctica 8, ¿verdad? Number 8. Okay, do it, please. Sí, es que como yo siempre he estado en lo de que son de lunes a viernes. Y este se comenzó martes, entonces a veces me confundo un poquito. Chapter problem. Pero mañana sí es la novena. Okay. En esa aquí me quiero colaborar diciéndomelas todas. Yes, sure. Para que lo hagamos rápido. Yes, number one. ¿Quién me está contestando? David. David, ¿usted no tiene compu? Ah, no, pues es que la tengo descargada. Vaya, entonces solo díganlas. Okay, number one. Do you work company? Do you work at a company? A company. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. The number two. Do they check products? Do they check products or a product? I want to write products. No, they don't. Ya está ahí, ¿verdad? No, they don't. No, they don't. Number three. Do we listen to customer? Ajá, to customers. Le vamos a poner ahí to customers. And answer? Yes, we do. We do. Yes, we do. Number four? Do I buy new material? Do you work at a company? No.
I don't. Hi. Do Milena and Pablo design logo? Yes. Yes, they do. Okay. Correct, correct. Everything is okay. Fíjense de que esta es la única actividad que va, es de los breakouts por el momento, pero solo faltan casi 6 minutos, así que lo van a tener que hacer rápido. Sí, 6 minutos tienen nada más. Okay, ask 5 classmates about their daily routines at work, then share the information to 3 different classmates. Ok, vaya, ahorita quiero que solo llenen este. Mañana lo vamos a hacer, lo vamos a compartir. Ok. The name, por ejemplo, yo pongo 6 en un grupo y usted pregunta, what's your name? Con el nombre, daily activities. Y solo va a decir una, porque no vamos a tener tiempo de poner más. Entonces, solo, lo que va a hacer cada uno es escuchar. Uno va a preguntar y el otro, y el que va contestando, todos aprovechan de irlo copiando, ¿verdad? No todos uno por uno preguntan, no, sino que cada quien dice, ¿verdad? Y todos copian. ¿Ok? Bye. Ok, let's go to the breakout.
Miss Jenny. Yeah. Solo lo voy a llenar de ustedes, oigan, porque las demás se salieron. Ok. Están cinco, pero solo de ustedes, ok. Ok. No, ok, Lady Marilyn, hoy se me queda usted, oiga. Vaya. Ok, continúe. Next, what's your name? Hello, my name is Moisés, play test. Activity. Broke my teeth. No listen. No escuché. Repeat, Moisés. Repeat. Routines. Holmes broke my teeth. Okay. Brush my teeth, dijo. Yes. Are personal. Yes, thank you. What's your name? Hello, Zulma en Rocío. Hasta ahorita pude entrar a la sala, no sé si vio el mensaje. ¿Usted es la que me escribió en el WhatsApp? Sí, hasta ahorita me salí por completo y me volví a meter. Sí, es que es yo no pude entrar a la sala. Es el internet. Cuando de verdad, está un poco bajo. Como los otros aparatos no me falla, no pensé que eso fuera. Sí, pero usualmente cuando sucede ese que no. Pero cambia mi dato tampoco. Ajá, sí, cuando sucede ese siempre es internet. Mm. Uh-huh. Ah, pues por eso. Pero lo que usted tiene que volver a hacer es volver a entrar. Lo único que a mí no la puedo asignar porque me aparece que no se ha unido. No le aparece ahí el botón de no de unirse, algo así, en la invitación. No. No me sale. Me sale a mí la opción de moverla, la voy a mover, vamos a ver si así se logra unir. No. Hola, Zulma.
La segunda dijo eat breakfast, creo que dijo watch Netflix. Y ahí es watch o watching. Watching. Watch. Mirando. Bañando. No, mirando, watching. Solo que como. Pero. Estamos en el presente, no vamos a usar con ING. Porque sería en watch. El presente. Watch. En el simple present. Ok. Hello, María Edith. Hola, teacher. Ah, hoy sí, ya le estoy escuchando. Tenía un fotoposte de mota en mi teléfono. Ah. De lo de las telas, va. Ah, eso es. Yo soy un poquito alérgica a las telas. A mí me dan bastante carraspera. Antes, como yo trabajé bastante tiempo en industrias. Y trabajé para una boutique ahí en Metrocentro. Y me padecía bastante carraspera. No había descubierto que eso era hasta después. Caí en la cuenta que eso era la tela. Ok, creo que ya todos llegaron. Ok, guys, mañana dejamos esto como pendiente. Mañana le voy a preguntar y no sé si ustedes lograron completar los 5, pero lo que hayan completado, con eso vamos a trabajar mañana. Vamos a preguntarle a cada uno la información que tomó. Ok, solo una observación. Una observación, quizás hoy como no la dije, no se hizo así. Siempre el enfoque principal siempre es para el trabajo, oigan. Solamente que por alguna razón yo diga que es personal, vamos a tomar las personales. Las puse porque yo creo que es importante saber el vocabulario. Pero el enfoque principal siempre de las actividades en el manual son para el trabajo. Oigan. Okay, see you tomorrow. 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 Everybody. Everybody. Okay. Siempre nos estamos pasando de tiempo. Ajá, Lady, ¿alguna pregunta de algo que no le quedó claro? Pues no, yo creo que no, todo está claro. Yo me imaginé que usted a eso me iba a decir. Que yo creo sí. Así como la vez pasada que me dijo, ¿verdad? Que ya manejaba un poquito estos temas. Ajá, pero, sí, pero ahorita no. Pero no fue en los breakouts que me dijo, ¿verdad? No fue en el, no fue así, ¿verdad? Porque usted nunca la había llamado, ¿verdad? No, ah, hasta ahora. Sí, pero me acuerdo que ya me lo había comentado.
Y así en general, ¿qué es lo que le cuesta? Todo está bien. Quizás manejar un poco más la tercera persona es lo que más cuesta, como el chi y hi. Es quizás lo que más te complica. ¿Le cuesta reconocerlo en la oración? No, como cuando se le agrega, digamos, la S o algo así. A veces que unas ciertas reglas que me faltan aprender, por decirlo así. Ajá, solo me falta. Pero no es que no las entienda, sino que les hace falta practicarlas. Eso, sí, me falta practicar. Ajá, eso diría yo. O sea que nomás ve el verbo, usted quisiera ya saber cuál es, va. ¿Sí? Ajá, sí. Yo, por ejemplo, ya, porque es por demás tanto año, ¿va? Yo no, automáticamente ni ando pensando. Claro, pero este, podría usted ponerse a, le sugiero, ¿verdad? Ahí en internet hay infinidad de sitios que hay lista de verbos. Sí. Entonces, sí. Lo que usted podría ponerse a hacer es hacerlo como convertirlo en la tercera persona a todos. Y así se le va a quedar. Sí, cabal, practicar un poco más, ¿verdad? Ajá, practicar, porque todo esto es de práctica. Todo lo que refiere a inglés es práctica. No es que cueste, es práctica. Sí. Entonces ya después en automático ya lo vas a ver, porque si entiende las reglas, no, eso no es el problema. Y le sugiero que además de que escriba la tercera persona, las pronuncies. Ah, sí. Ajá, pronúncielos, a ver si le salen así naturalmente. Sí. O tiene que estar revisando reglas. Cada. Pero todo es cuestión, mire, si usted se memoriza las que se pronuncian como por ejemplo con I, Z. Uh-huh. Y allí se memorizan las que se pronuncian con Z, las otras son por defecto. Así. Ya, sí. Uh-huh, por defecto. Sí. Entonces, si no hay ninguna pregunta en específico, solamente eso es lo que le sugiero, ¿verdad? Practiquen listados y cómo se escribe y la pronunciación. Vaya, está bien. Sí, solamente muchas gracias. Sería, lady. Está bien. Have a nice night. Right. See you tomorrow.